sesiones de la Conferencia de Clima COP15 en diciembre de este año. El cambio climático, del calentamiento global, que es una temática y es un problema que nos está afectando tan fuertemente ya hoy y con mayor fuerza seguramente en el futuro si no se toman decisiones drásticas en el corto plazo. La Iglesia está fuertemente involucrada en este tema, pues... El cambio del clima del planeta está vinculado al desarrollo económico, asociado a la falta de regulación y ausencia de controles en los procesos productivos, y constituye una amenaza cierta para nuestra forma de vida y para nuestros recursos naturales, pero también es una gran oportunidad para construir una nueva cultura de protección de nuestro entorno. Hay muchos países que están hoy día y ya empezaron, hay muchos ya resultados en la página web. Dentro de los países sudamericanos que están participando en este proyecto, se podría mencionar Brasil, Uruguay, Bolivia, Chile. Así que nosotros ya también nuestros resultados los vamos a ir mostrando. Así que vamos a recordar algunos principios básicos sobre el diálogo. En esta reunión todos somos iguales. No hay personas que saben más, que saben menos, sino que todos tenemos que escucharnos a todos. Las opiniones de cada persona que vino hoy día es muy importante. Los gases con efecto invernadero generados por los seres humanos alteran ese equilibrio, atrapan más calor. El cambio climático sí desencadena más cambios que pueden acentuar las consecuencias negativas del calentamiento global. Entre estos cambios están el de los colores de la superficie terrestre, el derretimiento de los hielos polares, la alteración de las corrientes marinas, la acidificación de los océanos, la emisión de gas metano al descongelarse la tundra y calor y sequías en las selvas tropicales.
lo mismo. Sí, porque hay